3 de noviembre se celebra todos los años el Día Internacional del Joyero y Relojero. Es una conmemoración al trabajo realizado por todos ellos que cada día se esfuerzan para que sus clientes estén satisfechos con las compras realizadas. El origen del Día del Joyero y Relojero se encuentra en la conmemoración del nacimiento de Benvenuto Cellini, 3 de noviembre de 1500. Cellini fue un gran escultor y joyero que llegó a realizar obras importantes como el crucifijo que Francisco de Médicis regaló a Felipe II en 1576. El joyero es un profesional dedicado a fabricar, reparar y comercializar artículos de joyería. La joyería es tanto la producción de las joyas como su comercio, así como el lugar en el que se ponen a la venta. El carácter de los joyeros suele ser abierto y amigable. Son muy observadores y muy creativos para elaborar sus joyas y personalizarlas. Se dedican a la elaboración de anillos, pulseras, broches, pendientes, collares, brazaletes. Para la realización de su trabajo utilizan diversos y variados materiales como el oro o la plata. Además, usan piedras preciosas para su decoración como turquesas, rubíes, etc.